Doncs ara podem començar un torn de preguntes, comentaris, opinions, debat, el que vulgueu. Bueno, lo haremos en castellano, lógicamente. Bueno, si me habláis despacio, yo lo pillo. Bueno, yo sé que es un tema complejo y hasta aburrido, ¿no? Pero de verdad, cualquier duda que tengan o cualquier... les ha podido parecer cualquier cosa que he dicho una barbaridad, lo he dicho a sabiendas, ¿eh? Hay datos, hay estadísticas, hay documentación, ¿eh? No me he inventado nada. Bueno, primero felicitarte y me gustaría hacer una reflexión, porque claro, mucha gente piensa, valga la redundancia, que bueno, pues hay cosas, hay suciedad en cualquier cosa, y no, por decirlo llanamente, no se da cuenta de la grandeza de este problema. Claro, yo vengo de cursos contigo y he sido ex inspector de sanidad y bueno, como profesional pues de la sanidad, pues claro, tengo otra percepción, ¿no? Entonces creo que aportar datos sobre esto o alguna reflexión más alto. Creo que aportar datos sobre esto, que no es tan pequeño como la gente yo pienso que piensa, pienso que sería acercarnos más a la realidad. ¿Eh? Gracias. Pues a ti, los datos que queráis, pues podemos ir hablando ahora. Sí, allí hay una palabra. Qué lejos. Muy bien, gracias. Bueno, gracias Luis y Alicia y Fòrum de Debats por dar este espacio. Voy a hablar en castellano para que Luis nos pueda entender más fácilmente y también si cuelgan esto en internet, pues que sirve de ayuda a otra gente, ¿no? Bueno, yo vivo cerca, vivo en Olot y desgraciadamente, como usted dice, el sistema sanitario está un poco podrido, pero yo creo que en algunas partes bastante. En base a mi experiencia, yo no me he preparado nada, solamente que estaba escuchando y he tomado 4 apuntes mientras te estaba escuchando. Bueno, yo soy una de las 75.000 personas al año que padecen ingresos involuntarios. Yo he sido una de estas, o de las que reciben un ingreso involuntario en un psiquiátrico, uno de ellos de 181 al día, ¿no? Que usted dice, bueno, es verdad, yo sufrí esto y es vergonzoso, ¿eh? Yo padezco de una enfermedad minoritaria, que es una discapacidad auditiva que se llama hiperacusia, además de otros síntomas anómalos. Y bueno, yo nunca he tenido problemas mentales ni nada. He hecho con deportista, estudiante, con amigos, todo bien, hasta que me puse enfermo. Fui al médico y dije, mira, tengo esto, al otorrino. Bien, me hace informe pertinente, a lo mejor otorrino de Cataluña, pero claro, lo llevo al Tribunal de Discapacidad. Y allí esto no tiene valor. No tiene valor porque me dicen textualmente, bueno, es que tu problema de salud, tu discapacidad no aparece a la lista de discapacidades. Y bueno, pero coño, es que no puedo ni coger una botella de plástico por el dolor que me produce el ruido, porque mi problema de salud se llama hiperacusia y es una lesión del nervio auditivo, digamos, que el exceso de ruido provoca dolor. Tengo que ir con tapones y cascos protectores. Bien. Bueno, el Tribunal de Discapacidad me decía, tienes solo, te podemos dar el 33%, que se da a una persona con una ligera cojera, ¿eh? Así, si nos das un informe mental contundente. Yo, bueno, pues vale, de acuerdo, iré a salud mental, ¿vale? Así me pasé 3 años de salud mental, Tribunal de Discapacidad. hasta que logré el 33%. Digo, bueno, ya por fin tú, ya tengo 33, puedo estudiar, me da derechos para estudiar más fácilmente, vale, o para buscar un trabajo. Pero bueno, como mi enfermedad es un poco minoritaria, bueno, bastante minoritaria y de difícil comprensión, mi familia, mi entorno, no terminaba de entender mi problema de salud. Y me dijo, bueno, pues es que, ¿sabes qué, Sergi? No te vemos bien, no estás bien, nuestros oídos no es normal, te llevamos un juez a casa. Para que vayas a otra vez el rollo de salud mental y toda esta historia. Y dijo, hostia, pero no, otra vez no me jodas. Porque es que he pasado mucho tiempo para nada, porque tampoco da la ayuda suficiente. Lo que me decían, 3 años me pasé, bueno, durante 3 años, pero fui a pocos meses en un psicólogo. Bueno, ve a Facebook, habla en Facebook para mantener amistades, todo esto. Bueno, total, que pacté. Ya voy a acelerar, ¿eh? Sí. Perdón. Pacté ir a voluntariamente a... Porque el juez me decía, usted tiene que ir a Salud Mental de Olot. Y yo, bueno, es que Olot no nos entendemos. Nos entendemos porque como no diagnosticaron mi problema, me quejé y no hay buena relación. Quiero ir a otro sitio donde iba. Y el juez me dijo, no, usted a Olot. Yo dije a Olot, a Salud Mental, no, por favor, derívame otra vez, como estaba yendo, a Ripoll. Me dijeron, no, aquí. Bueno, pues los quité a mi casa. Dije, no, yo no voy a Olot. Si de acaso me voy de visita a hablar a un psicólogo al Hospital Santa Catarina de Girona. Y todos hicimos este pacto, ¿vale? Coconudo, pues voy allí a hablar. Sí. ¿Pero qué pasó? Pues que llegué allí... Hostia, aquel día no había psicólogos visitando, el servicio de psicología estaba cerrado y los que me acompañaban me dijeron... Pero eso es lo que pasa a muchísimas personas y lo que hablábamos de los 65.000, esa es la realidad. La relación entre el médico y paciente, lo bonito es que es una relación, por definición, lo que llamamos en derecho intuito persone, de confianza. Y hemos convertido la relación entre el médico y el paciente en una relación de funcionario e incluso de policía. Y creo que eso no es sano. Absolutamente. Creo que eso no es sano. Termino rápido, perdón. Pues, vale, de acuerdo, me fui allí. Pero bueno, llegué allí y me senté con una revista en la mano, Infojardín, leyendo. Mientras esperaba mi turno, me hacían pasar a la enfermera, me puso bracelete sin decirme nada y ya veo a la psiquiatra que viene al lado y ya se hacen gestos diciendo, mira, ya lo tenemos aquí. Ya te estábamos esperando, lo que pensaba. Y me encerraron. Allí estuve... yo fui a hablar con un psicólogo, pero terminé encerrado. Estuve 22 días. Y suerte que no estuve más, porque en el primer permiso que me dieron, que fue al 16 día, o sea, me tuvieron 16 días encerrado del total de 22, el 16 día me concedieron el primer permiso de 30 minutos para salir de su cárcel, de su prisión blanca, o sea, de la unidad, a la cafetería a andar 30 minutos. Así hasta los 22 días que estuve allí. Y en un permiso de esto pude contactar con una amiga de fuera que me viniese a rescatar inmediatamente. Porque ya lo sabe usted, allí, pues bueno, medicación a la fuerza, atado, usted está enfermo, no se da cuenta. ¿Pero qué pasó? Termino, ya lo último. Pues que yo salí de allí, claro, me dijeron que estaba loco perdido. Como no, estaba loco perdido, como ahora, estoy loco perdido, para decir esto. Y, coño, al cabo de un año descubrí, porque me pasaron los papeles de mi curso clínico, que Salud Mental de Olot había falsificado mi informe mental manipulado, diciendo, escribiendo, que yo me paseaba andando por la ciudad hablando de duendes, que me pasaba por el ayuntamiento descalzo con las sandalias en los dedos, o que yo hacía cosas raras en casa, que le habían dicho, Salud Mental decía que Bienestar Social, donde Sergio está yendo por tramitar la discapacidad y todo esto, pues que le habían dicho Bienestar que yo hacía esto. Y es absolutamente falso. O sea, ustedes sepan, cualquier se puede poner enfermo, pero sepan lo que tenemos. Lo que pagan ustedes entre todos, lo que pagan en los hospitales. Tenemos esto. Sergio, he denunciado esto. Sergio, ¿no? ¿Te llamas? Sí, Sergio. He denunciado esto, pero los jueces Nada. Me fui al juzgado. Bueno, miren, pero, han hecho esto, señores. Pero poco a poco. Pero nada. Pero poco a poco lo vamos contando y poco a poco se va sabiendo. Ya. Pero bueno. Y eso es lo bueno. Evidentemente que la relación entre el médico y el paciente no puede ser una relación funcionarial, no puede ser una función de policía. Tiene que haber confianza, tiene que haber algo más que una relación. Porque habría que pensar que, por ejemplo, cuando nosotros vamos al médico, ¿el médico está trabajando realmente para nosotros o está trabajando para el sistema sanitario? Yo creo que es evidente que trabaja para el sistema sanitario más que para nosotros. Le preocupan más otras cosas. Es lo que llamaba Thomas Szasz, que le pueden encontrar también por internet, y hay muchos libros de él, el estado terapéutico, cuando el Estado asume una función que no le corresponde, que es la de vigilar la salud, la de cuidar la salud, independientemente de lo que quiera el paciente. Y eso creo que no es sano para la sanidad, no es sano ni siquiera para los profesionales de la sanidad. Es lo que está contando él, ¿no? Una situación de policía sanitaria. Absolutamente. Yo, cuando estaba allí en la unidad, dije, bueno, por favor... Perdona, Sergio. Sí, ya lo dejo. Pues sí, dije, por favor, dejadme pasear un poco al exterior de la unidad, es que me estoy muriendo aquí dentro. Vale. Y me decía, si usted intenta escaparse, sí, le enviamos a la policía. Pero pasa el micro, sí, porque... Vamos, gracias, porque hay más gente que quiere preguntar también. Sergi. Ahí hay una palabra pedida. Sí, al final, por aquí había una señora. Luego, sí. Sí, vale, tú llevas el control. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo primero, dos consideraciones para los que no estén informados o despistados. El primero, que el DSM-4, en el cual algunos lo llaman la Biblia, no sé para qué, en el prólogo dice que el trastorno no existe y seguido te enumera unos cuantos. Entonces, que nos lo hacemos mirar. El nuevo DSM contempla que cualquier persona que no acepte la autoridad o otras circunstancias, como por ejemplo una mujer embarazada, es una enfermedad mental. Entonces, llegados a este punto, sé que hay asociaciones en Cataluña, no sé en el resto de España, que gente que ha estado ingresada a la fuerza en psiquiátricos, centros de menores, etcétera, están luchando para intentar denunciar esto, cerrar estos centros o al menos erradicar estas prácticas. ¿En tu localidad o cerca conoces alguno o...? A nivel jurídico, actualmente, ¿qué se puede hacer? Pues a nivel jurídico, pues podemos hacer todo. Lo que pasa es que hace falta voluntad y, sobre todo, casos. Yo siempre digo que a la gente a la que más tengo que agradecer yo mi trabajo y mi experiencia es a los propios afectados, que son los que me dan pie para hacer cosas. Normalmente la gente no quiere protestar, no quiere denunciar, no quiere defenderse, y es casi un milagro encontrar a gente que se quiera defender. Para el paciente que está afectado y para el paciente que está acosado por alguna profesión sanitaria, lo difícil es encontrar un abogado que le quiera ayudar. Y a veces se produce ese milagro, ¿no? Aparecen personas que quieren defenderse y abogados que quieren ayudar. No te puedo decir, porque no sé cuánta gente se dedica a esto, ni si hay muchos o pocos. La verdad es que lo que hay que hacer es seguir, aprovechar los pocos casos que haya para ir dando transparencia a esta situación y que la gente sea consciente de ella y que la podamos mejorar. Y tanto si tenemos una sanidad pública como privada, la podamos ir mejorando entre todos día a día, limpiándola. Señora. Buenas noches. Buenas noches. Primero, que me cuesta mucho hablar en castellano. Bueno, pero pues si habla despacio, yo la entiendo. ¿Eh? Si muy no, bien. Robert me traduce. No, estoy en el mundo sanitario. Podríamos hablar 20 horas, pero ahora vamos a sacar enfermedades fuera. Por ejemplo, la Constitución no la pueden mover por cosas de Estado, pero en cambio la sanidad, pues la han ido moviendo de tal manera que en el 2000 o en el 1990 estábamos en un punto que, la verdad, casi demasiado, con menos se podía pasar, pero llegar al 2017, 18, y ahora hablo de Vic, porque yo he estado en Granollers. Granollers es seguridad social, Vic es consorcio. Lo mismo no es lo mismo. porque allí incluso un sillón que aquí paga 5 euros, ahora no, hace 3 meses que no paga 5 euros el sillón del acompañante, pero en Granollers, además de que te atienden bien, de que yo no sé, creo que el tanto por ciento de enfermeras, de médicos, debe ser por la cantidad de enfermos, porque si Granollers es Seguridad Social y Vic es Seguridad Social, ¿qué pasa con el consorcio? Cuando intentas moverte de Vic, te paran los pies por todos lados, porque yo si no he hecho 1000 escritos, no he hecho ninguno. Y luego, como trato a bastante gente, les pido, por favor, no estáis bien tratados, no decir nombres, pero poner cada día al salir lo que ha faltado en urgencias, lo que no os han dado, cómo os han tratado, y cuando lleguéis a planta, lo mismo. No tenéis que decir nombres, porque ya se sabe que es el doctor, la enfermera o la auxiliar, y el que te lleva para arriba, para abajo. Bueno, pues todo el mundo, el primer momento te dicen, y tanto que lo vamos a escribir. Sí. Y el último día dicen, mira, por 4 días que hemos estado, nos vamos para casa porque eso ha sido un infierno. Bueno, pues yo eso a mí me da rabia. Porque, por ejemplo, yo he intentado pasar un hijo mío a Barcelona y ahora le diré por qué, porque esto es para reírse, es un problema de trauma. Resulta que hay un trauma para los pies, uno para las rodillas, lo saben todos, hasta el director general porque lo he escrito 100 veces. Otro para los brazos, otro para la cabeza. Bueno, pues mi hijo tiene las rodillas mal, los pies que le tienen que operar, la espalda mal, y ¿qué he pedido? Que me saquen a otro centro que el mismo especialista me pueda seguir todo el cuerpo. Me hicieron una resonancia, claro, para 1 año, para mi hijo la espalda. Sí. Y cuando fui al director médico y le digo, dentro de 1 año le harán una resonancia. Dice, ah, ya miraré hacer algo. Bueno, al final cogí, me fui pagando a un traumatólogo del pueblo, bueno, de la ciudad de Vic, y le digo, niño, que eso no va bien. Mi hijo, la rodilla ahora le hace más daño que la espalda. Dice, en 1 semana te cambio la resonancia de la espalda por la de la rodilla. Dice, 2 no, pero cambiártela sí. Bueno, pues cambiamos la espalda para la rodilla. Bueno, ahora tratamos la rodilla. Me pasó a lo de los pies. Y ahora resulta que la de la espalda tengo que volver dentro de un tiempo a la de la espalda, que cuando me vea o se me come o me la como, porque claro, y resulta que dices, yo tengo problemas de huesos, he ido toda la vida con más o menos el mismo traumatólogo, el que hay, pero que te tengan 4 claro, traumatólogos y dicen que es el sistema, que les funciona mucho. ¿Sabes por qué les funciona? Porque una rodilla son 1 año y medio, los pies otro par de años, claro, y la espalda. Pero es un poco, si te das cuenta, es un poco lo que estábamos hablando también con Sergio. Es decir, hemos perdido. La medicina es una profesión muy bonita. Y enfermería, por ejemplo, yo me considero enfermero. Enfermero con toga, siempre he sido enfermero, ahora en lugar de poner inyecciones, pues pongo pleitos. Pero son profesiones muy bonitas, cuidar a la gente, ayudarla, sanarla, es muy bonita. Y hemos transformado desde los años 20 en toda Europa una profesión preciosa en una profesión de funcionarios. Y creo que no es la forma correcta de manejar esto. En cuanto a, por ejemplo, las cifras de personal, de si es un consorcio, de si es sanidad, de la seguridad social, les puedo decir que, por ejemplo, España, que está dentro de los ratios de satisfacción bastante mediocre, es decir, no es de los modelos más eficientes ni más justos con el paciente, tiene el doble de médicos en los hospitales que la media europea. El doble. Solamente hay un país que tiene ese nivel de médicos, de exceso de médicos en los hospitales, que es Italia. ¿Cómo es posible que los hospitales de España y de Italia, teniendo el doble de médicos, tengan tanta lista de espera muchísimo mayor y que incluso tengan una satisfacción, si estamos en España, en un 6,5? Hay países como Luxemburgo que tienen muchísimos menos médicos y tienen una satisfacción de 8 puntos. ¿no será que hemos convertido profesiones tan bonitas como médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, en funcionarios? ¿No será solamente ese problema? ¿No será que hemos hecho hospitales demasiado grandes cuando lo que realmente nos gustaría es una atención más personal? Les puedo contar una historia de que cuando se crearon los sistemas sanitarios públicos en los años 20, nacieron dos modelos fundamentales. Uno se llamaba el modelo Beveridge, que es el que tenemos en España, en el Reino Unido, y otro el modelo Bismarck, que es el Francia, Alemania. Cuando se impuso en España el modelo Beveridge, la gente salió a la calle a protestar en los años 20. Hubo huelgas y manifestaciones por la calle porque no querían un sistema público. Esto está en los periódicos. Lo que querían era su médico del barrio, su médico del pueblo, el médico de toda la vida, el que había asistido a los partos, al fallecimiento de los padres, el médico, algo personal. Y hemos convertido eso en un sistema público más policial y funcionarial que de trato humano. Yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar, si debemos seguir por este camino de convertir la sanidad en una megaestructura de servicio público o volver un poco a los orígenes y hacerlo algo más personal. No lo sé, yo les dejo que lo reflexionen. Bueno, esta señora ha dicho una cosa que me ha hecho recordar algo que he oído que me hizo mucha gracia en su momento, que es el tema de la especialidad en medicina, ¿no? Sí. Somos especialistas. Los especialistas cada vez sabemos más cosas de menos, acotando de una parte más pequeña, hasta que llegaremos a saberlo todo de nada. Sí. Bueno, es irónico, decía un amigo mío que decía que lo importante no es saber cosas, sino saber quién las sabe. Entonces ahí está la tribu de especialistas y hay que ir cada día a un especialista distinto. Pero en broma también se cuenta en los hospitales, los enfermeros, que hacemos siempre chistes de médicos y de enfermeros, ¿no? Decíamos siempre que es un estudio doble ciego. En estadística clínica pues se habla de estudios doble ciego pues cuando el experimentado y el experimentador no saben de qué va el estudio. Pero siempre en broma decimos que un doble ciego es un neurólogo mirando un electrocardiograma. No, pues no ve nada, no sabe lo que ve, ¿no? Y a ese extremo hemos llegado de hiperespecialización y de falta de contacto con la realidad y con el paciente. Quería pedirte dos cuestiones. Una de ellas, has hablado con referencia al Estado español o tus comparaciones sobre corrupción concretamente. Si tienes algún tipo de... nos puedes dar algún dato comparativo con otros países de nuestro entorno. Y luego, por otra parte, es qué podemos hacer nosotros para ir mejorando esta situación. ¿Qué es lo que está en nuestras manos? Bien, pues comparar la corrupción médica de España con otros países me desborda. Ya es muy compleja la de España, conseguir los datos y las cifras es mucho trabajo ordenar. Yo me he pasado la semana pasada removiendo los listados de transferencias de valor de las farmacéuticas del año pasado. Es muy pesado porque además te los dan en formatos que no puedas utilizar. Es decir, coges la foto y coges número por número, médico por médico, con su DNI, con su dirección, con todo. Y haces tu propia tabla, coges asociación por asociación y vuelves a rehacer las tablas. Es un trabajo ímprobo. Es decir, las farmacéuticas intentan dar transparencia, pero no tanta, ¿eh? Hay que hacerlo. Cuando consigues las facturas de un hospital pasa exactamente lo mismo. Es muy pesado. Entonces, meterme en la corrupción de otros países me superaría. Sí que sé que es aproximadamente la misma. Es decir, que no es una cosa solamente de España. Pero sí que sé que también que hay modelos que son más inmunes a la corrupción que otros. El que tenemos nosotros y los británicos es especialmente fácil de corromper. Y en cuanto a qué puede hacer el paciente, pues de alguna manera asumir que el paciente es una categoría especial de consumidor. Y que es igual de consumidor el paciente que va al médico que el que compra una barra de pan. Y tiene los mismos derechos y los tiene que hacer valer exactamente igual. Probablemente, como estamos hablando de servicios públicos casi siempre, pues el procedimiento de reclamación es mucho más duro. Pero no cabe duda que lo tenemos que hacer y lo podemos hacer. Y que es una obligación del ciudadano velar por su propia seguridad y de su propia satisfacción. Al fin y al cabo estamos pagando todos con nuestro dinero. Cuando se habla por ahí del derecho a la salud y de la medicina, de la sanidad pública, gratuita, de calidad, nunca es gratuita. Cuesta dinero, cuesta muchísimo dinero. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien se hace una idea de cuánto de nuestros impuestos va para la sanidad por persona. Anualmente, de nuestros impuestos, por cada persona de media, va para la sanidad como gasto sanitario alrededor de unos 1.600 euros al año. 1.600 euros al año. Calculen una familia de 4 miembros, multipliquen 1.600 euros al año por 4. Calculen también que normalmente hay periodos en nuestra vida, sobre todo en la juventud, que hacemos muy poco gasto sanitario. Multipliquen eso por un interés compuesto durante 40, 50 años, que es cuando empezamos realmente a consumir sanidad. Es una cantidad ingente de dinero. ¿Realmente la atención sanitaria que recibimos es proporcional a esos 1.600 euros que invertimos cada año en la sanidad? Les voy a poner otra comparación. El Estado, ya saben que ofrece a determinados funcionarios que tengan su sistema privado de salud, MUFACE, MUGEJU y otras mutualidades. El Estado abona a esas mutualidades cada año, por cada funcionario que las elige, 800 euros al año. La pregunta es, ¿cómo es posible que un funcionario acceda a una atención privada todo el año con una cobertura total por 800 euros y el común de los mortales nos cueste 1.600? Algo está funcionando mal en la sanidad pública, eso es evidente. Algo funciona mal. Y algo podremos hacer para que este despropósito no continúe así. Y la primera parte es eso, el cliente, el consumidor, el ciudadano, el que está viendo saqueado su nómina y sus rentas con los impuestos, debe empezar a pensar que esto no es sostenible, que esto no puede seguir así. Primero por trato, por ese trato tan despersonalizado que tenemos, y segundo por el coste que esto tiene. Si además a ese coste le añadimos que eso, un 2, un 3, un 4% del coste sanitario es corrupción, pues yo creo que es momento de que empecemos a reflexionar hasta dónde estamos llevando los servicios públicos. Felicidades por la conferencia. Gracias. Yo tengo una pregunta. La señora que te ha presentado ha hablado de las terapias alternativas y el intrusismo. Yo soy fisioterapeuta. ¿Qué opinas del intrusismo como corrupción? Yo no entiendo el intrusismo como delito. Es decir, el intrusismo es un delito, está puesto en el Código Penal, evidentemente existe, pero es un delito de configuración legal. Es el Estado el que decide lo que es intrusismo y lo que no es intrusismo. Yo creo que hay espacio suficiente para todos y que hay mercado suficiente para todos. Evidentemente habrá mucha gente que prefiera más un fisioterapeuta que un quiropráctico. Y el quiropráctico va a hacer de quiropráctico, no va a hacer de fisioterapeuta. Y cuando haga de fisioterapeuta habrá que vigilarle y habrá que castigarle. Pero yo creo que hay espacio para todos y que habrá gente que necesite más la técnica que haga un quiropráctico o un osteópata que un fisioterapeuta. Yo no lo entiendo como intrusismo siempre y cuando el quiropráctico no se haga pasar por lo que no es. Y que porque lo importante es el consumidor y lo importante es no engañarle. Si el consumidor sabe que una persona hace quiropraxis, pues tiene derecho a elegir, ¿por qué no? Y si le viene bien, estupendo. Y si comete una negligencia, habrá que perseguirle. Lo que no es bueno es limitar mucho el mercado de las profesiones sanitarias o parasanitarias, porque creo que el derecho fundamental es el del paciente, el del consumidor, y ese es el derecho que hay que respetar. El problema quizás sería la desinformación de los pacientes. Claro. Y un apunte. Para posible solución del sistema sanitario, yo introduciría más nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, claro, terapias como alternativas que ahora mismo están casi nulas en el sistema sanitario. Te voy a hacer una reflexión sobre las terapias alternativas o parasanitarias. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez alguna pelea entre panaderos y pasteleros por intrusismo profesional? No hay, ¿no? O entre electricistas y electromecánicos, no hay. El delito del intrusismo es casi siempre de ámbito público, de profesiones reguladas. Ahí donde mete la mano el político y intenta organizar es donde crean los conflictos entre profesionales. Cuando las profesiones son libres y los consumidores son libres de elegir, no suele haber nunca problemas. Y creo que hay espacio para todos. Hay espacio para el panadero, hay espacio para el pastelero, hay espacio para el pastelero que de vez en cuando hace pan. Cabemos todos. Es el Estado o la Administración Sanitaria cuando se empeña en organizar la salud, la educación, la justicia, cuando empiezan a surgir las tensiones entre distintas profesiones, cuando empieza a haber problemas. Yo creo que eso también es una cosa que habría que pensar y reflexionar. ¿Alguna? Aquí, allá hay una, aquí hay una pregunta. No sé, esa máquina yo creo que no se me ve porque me adelanta así mucho. No, sí, se me ve. Sí. Eso, joder. Sí, hola. Hola, buenas noches. Bueno, sí, siguiendo en esto, es verdad de los políticos que tienen... El político es una persona que tiene un problema para cada solución. Sí. Bueno, mi pregunta era otra. El tema sanitario es muy curioso porque cualquier funcionario hace unas oposiciones, es funcionario del Estado y tiene una plaza, trabaja 8 horas, unos horarios, y no puede hacer pluriempleo. ¿Por qué los médicos tienen un mundo tan aparte? O sea, el médico dice, no, los martes y los viernes, porque el miércoles va a Barcelona en su despacho, y luego por la tarde en la mutua, y pasado mañana, y luego vas, y siempre encuentras el mismo médico, solo que en ámbitos diferentes. Y luego vas a su consulta particular y dice, luego ven al asunto social que hacer de las recetas. O sea, es un mundo muy complicado. Perdona, y de repente te das cuenta que ha escrito 14 trabajos de investigación. Además, y conferencias. No sabemos cuándo, pero lo ha hecho. Sí, sí. ¿Esto es normal o es que tienen un origen privilegiado o qué es lo que ocurre? Pues no es normal, no debería ocurrir y de hecho eso no existe en ninguna otra profesión. Eso solo existe en estamentos públicos, cuando lo organiza la administración es cuando ocurren este tipo de cosas que son incomprensibles, incompatibilidades absolutas. Pues eso, trabajar, yo he visto casos y es algo habitual, pues que mientras está trabajando en la sanidad pública, además tiene un contrato de colaboración con una farmacéutica, dice que escribe trabajos de investigación y resulta que es que los datos que entrega la farmacéutica son de los pacientes del hospital público, que ha sacado los datos de las historias del paciente público. Es decir, ¿hasta qué punto usted tiene derecho a utilizar estos datos y venderlos a una farmacéutica para luego cobrar 2.000, 3.000, 4.000 euros por ese estudio? Eso solo ocurre en los sistemas así, que están organizados de una manera jerárquica desde arriba para abajo, y que suelen ser un desmadre, pero desde luego que a mí no me parece ni compatible ni me parece justo para el paciente. Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Mira, yo trabajo en la sanidad pública, entonces voy a cambiar un poco de perspectiva. Me parece interesante y me parece necesario hacer denuncia de cosas que no funcionan bien en el ámbito de la sanidad y en cualquier ámbito. Pero me parece también que, bueno, que mezclar, o sea, generalizar siempre lleva a error, porque se mezclan muchas cosas y no me parece justo, no me parece justo para nadie, mezclar los hospitales, los consorcios con la medicina de atención primaria, en la que aquí veo que hay algunos compañeros, ¿no?, en la que... lo que tú comentabas de ya no hay proximidad, ya no importa al paciente, etcétera, pues no es cierto, habrá, ni en atención primaria ni en los compañeros de hospital, que habrá, y me parece que hay que también decir las cosas así. Y por ejemplo, yo solo por ponerte un ejemplo, porque cuando has comentado, entonces también en una charla cuando se dicen muchas cosas, ¿no?, pero luego hay alguna cosa de la que tú sí que sabes y dices no es así, también creo que hay que denunciarlo. Por ejemplo, decir que el niño que murió desgraciadamente por una difteria, decir que eso no está claro, me parece una ofensa para la microbiología. El hospital de la Vall d'Hebron hicieron todo lo posible por salvarlo. Para el primer pediatra que lo sospechó, me parece que decir informaciones falsas tampoco nos ayuda. Bueno, no he dicho que sean informaciones falsas. Hombre, has dicho que no estaba claro. Bueno, no, está clarísimo y me parece... Bueno, es igual, eso es una cuestión casi personal. Bien, de acuerdo, pues lo siento, no pretendí ofender a nadie, pero lo que estábamos hablando era de corrupción médica. Otro día podemos hacer otra exposición. Falsa y no es cierto. No, yo no he dicho que sea información falsa. Yo digo que de alguna manera estaba cocinada. Estaba intentando. ¿Que muriera un niño porque... No he dicho que eso esté. A ver, yo no he dicho que eso sea falso. Claro que ha ocurrido. ¿Mm? Pero lo que no se comprende es cómo esa información se podía obtener de forma real y en tiempo real, cuando normalmente eso no ocurre. ¿Sí? Normalmente la gente fallece todos los días en los hospitales. Hay mucha gente que fallece y no se ventila en la opinión pública, ni se crean esas noticias, ni se le da tanto tiempo en telediarios, y en ese caso ocurrió. Y no es algo casual. No, evidentemente que no es casual, pero precisamente yo en este caso concreto estaría de acuerdo que se hiciera, porque este niño murió de una enfermedad en la que hay vacuna, y es una vacuna que pagamos entre todos, que paga la sanidad pública. Y este niño murió porque esos padres no estaban bien informados. Si hubiera estado vacunado no hubiera muerto. No lo sé. Y seguramente. Es posible. A ver, alguna... Mira, yo si no... Ah, vale. Soy el menos indicado para hablar, por lo tanto no pertenezco a la sanidad, ni tengo, aunque soy un crónico, bueno, pues no tengo tampoco... El protagonista de la sanidad es el paciente. Sí, bueno, pues soy un paciente crónico, ¿no? Pero no tampoco me siento medicalizado, tampoco. Pero bueno, voy a hablar de algo, o sea, hay algo que me ha sorprendido en tu exposición. Totalmente de acuerdo en que ni la sanidad, ni desde luego este país, ni el capitalismo como tal, es un buen sistema para evitar que la corrupción no siga funcionando. En tu exposición, en la presentación de tu exposición, hablas técnicas de corrupción. A mí el médico farmacéutico, en tu presentación, me ha parecido que es algo que íbamos a debatir después. Bien. Porque realmente has hablado de técnicas de corrupción. Eso sirve para la política, tal como has expuesto, y sirve prácticamente para casi todas las empresas públicas o no públicas de este país y de todo el mundo, ¿no? Me da la sensación de que como si no hubieras acabado de exponer claramente lo que quieres decir. Me da la sensación de que exponer de que existe corrupción o hay una parte de corrupción en el sistema sanitario aquí en todo el mundo, no fuera conocido. Yo creo que casi todo el mundo lo conoce. Todo, porque sabemos que vivimos desgraciadamente en una sociedad en que la corrupción sigue manteniéndose, seguramente por el sistema social en el que vivimos, ¿no? Es verdad que en 1920 había gente que negaba la sanidad pública. Sí, pero... Tú has leído en las hemerotecas qué porcentaje de gente era en clase obrera y qué porcentaje de gente no lo era. Porque en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, les fue muy bien. Muy bien. Porque no podían pagar un médico privado. Y el médico, que era diferente de los pueblos, el médico de la ciudad no se lo podían pagar. Y la sanidad pública ayudó. Curiosamente, en tu discurso también me ha parecido... recordar algunas líneas, perdona que eso parece del partido, de un famoso partido que existe en Estados Unidos, es el partido anarquista, ¿no? Es un partido liberal, que no neoliberal, el liberalismo que aparecía aquí algunos de los autores y seguidores, también hablan de eliminar al máximo el Estado. El señor Trump seguramente debe ser uno de estos, uno de los seguidores, eliminar al máximo el Estado en las decisiones de los ciudadanos, en las decisiones de la sociedad. Y yo que estoy de acuerdo en que cuanto menos Estado mejor, pero no soy de derechas, eso también es verdad, entiendo que deberías de haber perfilado, nos gustaría que alguien perfilara, cuando has dicho... que el problema seguramente sanitario en España es que está desmesurado o es muy grande, o que quizá el sistema sanitario público no sea el mejor, que apuntaras, por favor, cuál es el mejor, sobre todo para la gran mayoría de una clase, que es la clase obrera, que sigue existiendo, aunque parezca que ha desaparecido y todos somos clases medias, sigue existiendo y es muy abundante y con unos medios económicos muy precarios y que desde luego no puede pagarse una privada ni seguramente la consulta de un médico. Y perdona, quisiera hacer un apunte también sobre algo que a mí me ha preocupado siempre también. Yo he trabajado en una empresa pública, no de la sanidad. Compañero Rubén también. teníamos prohibido trabajar fuera de cualquier sitio. Nosotros no podíamos ejercer nuestra profesión en ninguna otra empresa, ¿o no? Es curioso que para mí en aquel momento la gente que lo hacía era corrupta. Y siempre he pensado, y no quiero insultar a nadie, a ningún médico, ¿no? Pero siempre he pensado que el hecho de ir a la Seguridad Social, encontrarte un médico que dices que llevo 4 horas aquí atendiendo y no puedo más, y no atiende al día siguiente porque tiene una consulta privada y por la tarde tiene una consulta en la mutua, yo tampoco lo entiendo eso. Esa también para mí es una falta de ética profesional. Yo no diría si es corrupción o no, pero es una falta de ética. Algo tan elemental que deberíamos de seguir teniendo todos y que parece que hemos perdido. Me ha faltado que incidieras también en ese punto, porque corromperse, porque viene alguien y te paga el viaje, te paga el cheque a final de mes, en ese sistema que le has dado un nombre muy curioso, no porque no es dinero, sino beneficio, no sé qué. Transferencia. Transferencia, es encantador ese sistema de corrupción, por transferencia de no se sabe, de conocimiento, ¿no? Pero me ha faltado también esa crítica, porque creo que debería ser una crítica a la ética personal, que se ha perdido. Ya, bueno, el tiempo era limitado y diseñé un poco en plan teórico y quería dejar más las preguntas y las cosas concretas para el debate y cualquier cifra o cualquier dato que quisierais. En cuanto a modelos de sanidad, hay más modelos que estos dos que os había dicho. Y ahora mismo hay modelos emergentes muy buenos. Por ejemplo, en la India se está probando con un sistema muy bueno de hiperespecialización de centros, que está dando muy buena calidad de asistencial y muy buenos ratios en cuanto a coste y calidad. Y, por ejemplo, los modelos que quizás están superando todos los ratios en cuanto a calidad está siendo el modelo de Singapur, el modelo de Hong Kong, que son modelos muy liberalizados, donde una persona elige con su cuenta de cotización a qué centro va y lo que consume en cuanto a sanidad, y se fomenta mucho más esa relación particular y privada entre el médico y el paciente. Y son tantas cosas las que me has dicho que nos debe... Pero, por ejemplo, en cifras, que he hablado mucho de teoría, claro, es que no podría poner ejemplos y ejemplos de todo, pero, por ejemplo, les puedo decir que el 90% de las compras de medicamentos en los hospitales se hace sin contrato público, a dedo y por teléfono, e incluso fragmentando los pedidos con diferencias de un cuarto de hora para que la intervención de Hacienda no pueda tener control de las compras que se hacen. Eso se hace todos los días. Y estamos hablando de cientos de millones de euros al mes. Hemos llegado a ver las hojas de pedidos de hospitales que ha fiscalizado el Consejo de Cuentas, que sería aquí, no sé cómo se llama aquí, el Sindic de Granollers. No, de Granollers no, el de Contes. De Contes, el Sindic de Contes. Y hemos visto pedidos del mismo de medicamento, 12 pedidos seguidos con una diferencia de un cuarto de hora, simplemente para dificultar el control de Hacienda. Evidentemente, la furgoneta que trae el pedido no viene 12 veces esa mañana, viene una sola vez para entregar todo el pedido y es una estafa. Esos datos, a medida de si me van haciendo preguntas, yo les puedo ir dando datos y cifras de lo que quieran. En cuanto a modelos sanitarios, también quería preguntar, incluso para ampliar un poco la pregunta que había hecho Jordi, de qué podemos hacer, que está en nuestras manos. Hombre, si al menos empezamos a conocer qué otros modelos sanitarios existen y en qué se diferencian con el nuestro, pues puede ser un punto de partida. Y yo no sé si a nivel de corrupción, no lo sé, pero sé que en Suiza, a nivel de usuarios de la sanidad, lo que funciona es que la gente acude al homeópata, al osteópata, al cardiólogo, a quien le da la gana, lo paga y luego... Ese es el método Bismarck, ese es el método Bismarck, no. Ese es el sistema Bismarck de sanidad. Es bastante más libre, más cómodo para el usuario y quizás un poco más adaptado al ciudadano. Y en cuanto, por ejemplo, que la gente no puede pagar un médico privado, es que de hecho lo estamos pagando. Es que estamos pagando una sanidad pública que cuesta de nuestros impuestos. Si no pagásemos esos impuestos, tendríamos dinero para contratar a un médico. Es que es mucho dinero al año, es mucho dinero en 10 años. Es decir, que quizás sea no voy a decir que una falsedad o una manipulación, pero que quizás eso de que la gente no puede pagar médicos, si pagase menos impuestos a lo mejor podría pagar más médicos y más servicios. Porque evidentemente lo pagamos, ¿eh? Son 1.600 euros de media, lo que de media en el territorio nacional el ciudadano paga en impuestos para la sanidad. 350 cada ciudadano pone de su bolsillo para la educación pública. Es mucho dinero. Bien, ¿más preguntas? ¿Algún comentario? ¿Alguna, bueno, alguna sí, queja? ¿Alguna queja? Tú tienes una pregunta allá al final, sembla. Però breve, ¿eh, Sergi? Breve. Sí que et coneixem, ja. Bueno, en el caso que me afecta a mí y el de futuros jóvenes o no jóvenes, cuando son abusados por utilizando la jurisprudencia y el hospital, servicios médicos, los ingresos involuntarios, ¿qué puede hacer una persona que se encuentra recién salida de este abuso de un centro psiquiátrico? ¿Dónde puede acudir? ¿Quién la ampara? El internamiento involuntario y el tratamiento involuntario no son unas cuestiones de salud, no se gestionan por ley sanitaria, son detenciones. Lo que pasa es que en lugar de detenerte un policía y ponerte unas esposas, te detiene un médico y te pone una inyección. ¿Y tienes derecho a abogado? Siempre, siempre. Pero en mi caso no se me proporcionó un abogado. Ni en tu caso ni en tu caso ni en los 65.000 que hay al año. Ah, no se les proporciona abogado a ningún ingresado de forma involuntaria. Es muy raro, es muy raro. Sí que conozco, por ejemplo, no te puedo decir de toda España porque no conozco los 65.000 casos, pero te puedo decir de un chico de Vizcaya que le internaron y dijo, pues yo quiero un abogado, y se lo pusieron, fue un milagro. Ahora, eso sí, cuando le dieron el alta le pasaron la factura, que fueron 600 euros. Le pasaron la factura, que fueron 600 euros. Para que no volviese a pedir abogado la próxima vez. ¿Y el índice de victorias, digamos así, una vez una persona, por ejemplo yo lo denuncio, esta falsificación de mi curso clínico y de mi falta de abogado y del trato ahí dentro, porque claro, mantener 16 días, 22 días en total, 16 días una persona encerrada, es como el secuestro de Olot esto, vaya, pues encerrada en estas condiciones, pensando que iba a hablar con un psicólogo y termino ahí atado con chiringuillas en el culo, diciendo que estoy enfermo. ¿Qué índice de victorias tiene la gente que padece este tipo de abusos? No hay estadísticas, no te puedo decir. No. Lo que sí que te puedo decir es que es una pelea muy, muy dura, muy, muy, muy cruel. Cuando uno insiste, oiga, a mí me ingresaron y no estoy loco, lo que te dicen es que sí, que estabas loco y ya está. Y se quedan tan anchos. ¿Y estos casos se obligan a Europa? ¿Llegan casos a la Comisión Europea de Derechos Humanos? Yo estoy llevando. Ajá. Yo creo que es evidente que al final pondremos un poco de sentido común en esta locura de los internamientos y tratamientos involuntarios. Bien. Pero vamos a necesitar la ayuda de todos los pacientes que quieran denunciar. Hace falta. Porque sin casos no hay nada que hacer. Hace falta que alguien ponga la cabeza en este asunto, ponga la razón, la ética, por el bien de las familias, de los afectados y de todas las personas que asisten al sistema sanitario. Gracias por todo. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? ¿Opinión? ¿Sí? El Szasz. Aquí davant, sisplau. Sisplau. El Szasz. El Szasz, vol preguntar. Yo si es plan, me ha salido bien, ¿eh? Sí, impresionante. Voy a coger el acento. Bueno, quiero hacer dos comentarios, uno genérico y el otro referido sobre todo al tema de las radiografías. El genérico es de que el tema de la corrupción, bueno, es muy fácil, entras en un CAP o en un hospital y no hay ni una pantalla digital o analógica en que haya una información básica sobre la economía de ese establecimiento sanitario. Por otro lado, ninguno de nosotros conoce el número de la cuenta donde los ayuntamientos tienen el dinero público, ni de ninguna base de datos del movimiento de ese dinero. Así, los corruptos tienen, evidentemente, el campo libre. Referente al tema de las radiografías, no quiero generalizar, pero tengo ciertas sospechas, aunque no conozco el tema muy bien. Yo personalmente una vez un traumatólogo me hizo muchísimas hasta que yo le tuve que decir, oiga, ¿es necesario tantas? Y me respondió, no, y se terminaron. Así que me sentí un conejillo de indias y tampoco me justificó por qué tantas. Otra vez tuve que ir por la espalda y me tocó este especialista. Y me acuerdo que estaba él en su silla, delante de su mesa, yo delante de él, y le expliqué qué es lo que me ocurría y me envió a hacerme una prueba de imagen, pero ni siquiera utilizó un instrumento de diagnóstico bastante importante y básico que son los dedos. Es decir, no me hizo una exploración, ni me intentó de ver si yo tenía alguna dureza, alguna irregularidad en mi espalda. Bueno, esto me parece que por desgracia es bastante habitual. Luego, esto lo desconozco un poco, pero tengo entendido que el tema de las mamografías se hacían periódicamente anuales. Luego lo pasaron a bianual debido a que se incrementaron los tumores, ¿no? Es decir, la técnica diagnóstica producía el problema que intentaba solucionar. No sé si las pruebas de mamografía se han duplicado económicamente al tener que hacerlas dos veces cada 2 años. La otra cuestión es de que, si no voy errado, cuando te hacen una prueba de radiografía, hay unos métodos de protección, es decir, hay un collarete para el cuello, básicamente para la tiroides, y luego también hay un devantal plomado. Normalmente, por iniciativa de los sanitarios, y aquí hay una negligencia evidente, no te lo ponen, a menos que tú lo pidas y lo exijas, y luego sí que te lo ponen. A ver, el plomo tiene unas características, que es muy pesado. Y lo que es el collarín aún pasa, pero lo que es el devantal sí que pesa, eso hay que decirlo, sí que pesa. Y supongo que por prevención de espalda del sanitario, es decir, procura no ponerlo, pero el perjudicado es el paciente. También tengo entendido que en algunos países de Europa hay un control en forma de documento, de libro, de las pruebas radiológicas a que se somete el paciente, y ese control también tiene acceso el paciente. Aquí, por mucha informática que haya en la sanidad, no hay un control de las radiografías que se hace a los pacientes, ni de la dosis, ni evidentemente de las zonas del cuerpo, para que cada vez que un médico tenga que hacer o crea que tenga que hacer una radiografía, vea todo ese proceso de historia, de historial de radiografías. Y eso creo que es gravísimo. Dejando aparte de que no se puede decir, como a veces ocurre, que te hacen una radiografía y si te dicen preguntas de información de datos técnicos, dicen que es muy poca la cantidad de radiografía que te han dado. Esto es una información cualitativa, no es una información cuantitativa. Esto es como si voy a buscar trabajo y me dicen que cobraré bastante, pero no me dicen cuánto. Bueno, es mi aportación al tema. Muchas gracias, pero estamos un poco en lo que estábamos comentando en casi todas las intervenciones, la falta de contacto directo y personal y de confianza entre los profesionales y los consumidores o los usuarios, que es lo básico y es lo que estamos perdiendo, salvo honrosas excepciones de médicos que sí que tienen ese trato, médicos enfermeros o enfermeras médicas o lo que sea, que sí que tienen ese trato personalizado y directo y cariñoso, y que afortunadamente todavía tenemos muchísimos profesionales de esos, ¿no? Pero lo normal es encontrarnos con que la triste realidad es que ese contacto personal se ha perdido, y que probablemente ese contacto personal sí que permitiría el preguntarle al profesional cuánta radiación me vas a dar, por qué, cómo me puedo proteger, déjame un delantal. Ahora ya no se usa plomo, ahora se usan equivalentes que pesan bastante menos que los chalecos de plomo y los collarines. Es decir, todo eso lo estamos perdiendo. Y en definitiva dice Huerta de Soto, que es uno de los grandes economistas que tenemos en España, que es imposible organizar una estructura funcionarial mediante un sistema jerárquico, porque ese sistema tan grande es incapaz de obtener información en tiempo real y dar respuestas en tiempo real. Y al final esos sistemas se convierten en burocráticos y que no suelen dar satisfacción a los usuarios. Es decir, eso que me hablabas de la cuenta de dinero de los bancos, todo eso es imposible en un sistema gestionado de una manera burocrática. Lo que me estás hablando de que te expliquen por qué se usa un delantal o cuánta dosis de radiación recibes, eso no está previsto en la legislación, no lo tiene previsto ningún funcionario, no lo tiene previsto ningún jefe de servicio porque están en otro tipo de organización. Bé, bueno, moltes gràcies. Se'ns ha acabat el temps, hem arribat perquè tenim un horari limitat. Tú haz prácticas ahora, ¿sabes? Yo hablo catalán. Ah, bien, sí, yo te he entendido todo. Entonces, bueno, pues moltes gràcies al Lluís de Miguel i a l'Alicia per haver vingut aquí avui i a vosaltres per la vostra assistència. Només afegir que aquest és el darrer acte que fem en aquesta temporada del Fòrum de Debats. A la sortida trobareu informació del Fòrum de Debats, així com butlletes per omplir si voleu rebre informació dels nostres actes o si us voleu fer socis. Doncs fins a la propera temporada i bona nit a tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies.